¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Vamos a traer un motovlog muy especial que llevo mucho tiempo esperando hacer. Más que nada, no solo es especial para mí, porque por primera vez os traigo una cosa para vosotros. Entonces, vamos a explicaros un poquito la historia de esto. Yo con la Husqvarna tenía un mono Dainese que me iba fatal, me iba enorme, era súper incómodo, súper grande, pesado y tal, y lo vendí junto con la Husqvarna porque, a ver, a mí sinceramente a mí no me iba bien. Entonces, comprarme la Super Duke, dije, mira, ya que nos compramos moto nueva, pues vamos a hacernos también un mono, y esta vez vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo a medida, con los colores que me gustan, que vaya juego con la moto, que vaya ya presentable por la vida. Que no vaya, como dijisteis muchos, que iba con la Super Duke, con las zapatillas, con tejanos y tal. Y eso, oh, qué bellistas, por Dios. Y eso no es plan, está muy mal, no lo hagáis. yo lo estaba haciendo más que nada porque estaba esperando que me acabaran de fabricar este mono. Y por eso, claro, no voy a quedar en casa, pues solo por no tener el mono. Así que buscando y buscando, diste con una tienda que se llama Project Bikes. Que vi una foto, una imagen suya de una oferta de mono, gotas y guantes por un precio muy bueno. Y dije, vale, mira, pues voy a preguntar, a ver. Hablé con él y tal, y le explicó un poco el procedimiento. Que usan cuero de la mejor calidad. Puedes elegir tanto si hacer cuero bovino como cuero de canguro, que es el que llevan los de MotoGP. Y te lo personalizaba, tú le enviabas una foto del mono que te gustaba a ti y te lo hacía exactamente igual, solo que a tu medida y con los materiales que tú quisieras. Y así también con las botas y los guantes. Tú le envías una foto de tus guantes que te gusten, tus botas que te gusten y tu mono que te guste, y te lo hace a medida. Y dije, vale, pues está muy bien, pues por adelante. Estoy viendo unas tiendas más, pero los precios me iban de presupuesto. No me queda gastar 1000 euros en un mono porque, a ver, al final voy a salir los fines de semana y tal, pero tampoco voy a ir a fuego como para arriesgarme a caerme. Por ejemplo, estamos en suelo mojado, no me estoy arriesgando mucho, estoy en modo sport, pero no voy a poner en modo track, obviamente. Quiero tener el control de tracción porque es importante para esta ocasión. Así que sí, me convenció y dije, mira, para adelante. Entonces lo que hace es te envía una tabla con 20 y pico medidas que tienes que tomarte. Aparte de tu cuerpo, una locura. De la muñeca, del antebrazo, del hombro, del cuello, de las piernas, de la entrepierna, glúteos, espalda. Todo, absolutamente todas las partes de tu cuerpo, que le envías las medidas, obviamente. Y todo eso con una fianza de 50 euros. Que mira, que dices, bueno, pues normal. A ver, sí. Yo creo que se ha encontrado con mucha gente que dice, vale, pues quiero que me hagas el mono y tal. Empiezan a fabricarlo. Y luego a la hora de la verdad, ¡ay, ya no lo quiero! Y claro, entonces, ¿qué haces? ¿Dónde te metes ese mono? Porque claro, este mono está hecho a medida del cliente, no está hecho, no es genérico, no le va a ir bien a nadie más. A no ser que tenga la casualidad de que tenga las mismas medidas, que eso es muy difícil. Así que yo entiendo que me pide una fianza de 50 euros porque, claro, tiene que tener algún beneficio si al final el cliente no se queda el mono. Entonces, vale, le envié las medidas, le envié el mono, las botas y los guantes que quería yo, que eran estos. Lo que sí que le dije que del mono, la parte esta de delante y de atrás, la pusiera en negro en lugar de blanco. Y lo que no me gustó, que bueno, que al final es una chorrada, si quería que él me hiciera el diseño del mono, me cobraba 15 euros. Que dices, bueno, a ver, si fuera a diseñarme un mono desde cero, vale, pero si es solo cambiar el color de una parte del mono, que ya tienes el modelo hecho, pues no me parece tampoco justo que me cobre 15 euros por eso. Pero bueno, al final me lo repensé yo porque creo que me gustaba más en blanco, y menos mal que lo pedí en blanco porque es precioso. Menos mal que lo pedí en blanco. Luego, también te deja elegir, por ejemplo, si lo quieres perforado o sin perforar. Yo en mi caso, el que le envié yo, era exactamente este modelo, que como veis aquí, está perforado. Y le dije, mira, pues a mí me da igual, porque así en verano no lo paso mal. Y el invierno, como ahora, pues me pongo algo por debajo y ya está. Que ahora mismo estamos, a ver qué os digo, estamos a 8 grados. Madre mía, estamos a 8 graditos solo. Como para ir a fondo ahora y que te derrame la rueda. Lo que sí que también le dije es que me añadiera dos bolsillos internos, uno aquí y otro del otro lado, para poder guardar el móvil, para poder guardarme las llaves y tal. Y me dijo, vale, sin problema. Así que la verdad, la atención que tuve de su parte fue muy buena, no me puedo quejar. Además, el chico es súper majo, también le gustaban las motos, empezó a contarme qué motos tenía él y tal. Así que la verdad es que muy bien. Pero vamos a hablar realmente de lo que importa, y es cuando he recibido el mono, la calidad del mono y cómo me noto.
Vale, no he querido hacer el vídeo justo cuando lo recibí, porque ya llevo con él unas 3 semanas o algo así, porque quería primero probarlo y a ver cómo me siento, cómo está y tal, y la verdad, y poder explicaros un poquito la calidad y todo eso. Y vamos a empezar primero por el mono. ¿Qué tal de calidad el mono? La verdad es que cumple exactamente con lo que ha prometido. Es un cuero que se nota de calidad, las protecciones son muy buenas, son duras. No solo te vienen incluidas las protecciones normales del codo, hombros, inserciones de titanio, sino que también te viene la espaldera atrás, que la verdad es que es muy dura, no es de esas blanditas que parecen corcho, sino que se nota consistente, que te protege bien. Y lo más importante para mí es la calidad de los acabados en las mangas y los tobillos, porque al final si las costuras no son de buena calidad, te van a rozar, te van a molestar por debajo de los guantes. Y la verdad es que están muy bien hechas. No me puedo quejar porque están muy bien rematadas y no molestan ni noto nada. En cuanto al ajuste del mono, lo han clavado, pero mucho, lo han clavado mucho. Está muy ceñido, lo noto perfecto, no me sobra de ninguna parte. Y sobre todo lo que me pasaba con el Dainese es que como me iba grande, todo el peso me caía en los hombros, porque todo el peso del mono, al irme grande de la cintura y todo eso, se me cargaba mucho en los hombros y era súper incómodo. Y este, en cambio, de cintura me va súper ceñido, se me aguanta súper bien de la cintura y es como dice el señor Flanders, es como si no llevara nada. No, la verdad es que el mono, chapó, o sea, es precioso, está muy bonito. Lo único que puedo echar en cara del mono son las deslizaderas, que el color naranja que tienen es un poco, es como naranja fosforito, y en mi opinión quedan bastante mal, pero bueno, al final son deslizaderas que las vas a rozar por el suelo y tampoco tiene mucha importancia. Pero creo que en negro o en negro con detalles en naranja habrían quedado mucho, mucho más bonitas, pero bueno, al final son cosas que tú las vas a ir gastando y las vas a ir cambiando, o sea que tampoco me voy a matar por eso. Vamos a ir con las botas. Cuando tenía el modo Dainese, yo tenía las botas Alpinestar, las MSX 4 o 5 o algo así. También han clavado mucho el diseño, están exactamente como lo envié en la foto, o sea que no tengo nada de que quejarme. La talla también me va muy bien, no me van ni pequeñas, no me van ni demasiado grandes, no las noto. Las noto muy cómodas, la verdad, o sea que tampoco tengo nada que objetar. La verdad es que de las botas no tengo ninguna cosa negativa, la verdad es que están muy bien hechas, son muy bonitas y ya está. Y ahora vamos con los guantes. Los guantes, amigos míos, es creo que lo que menos me ha gustado de todo. Ya empezando porque el color del naranja de los guantes es un poco diferente del naranja del resto del mono y de las botas. No sé por qué, pero me han hecho el color diferente. No sé si la tela de los guantes tiene que ser diferente o no sé por qué, pero el color es un poquito diferente del naranja del resto del mono y de las botas. No sé por qué. Luego, lo que no me ha gustado tampoco de los guantes es que las costuras del final de los dedos se me clavan entre la uña y la carne. Que al final, mientras te los vas poniendo, esa costura se va ablandando. No sé cómo explicarlo, pero ya no la notas. O sea, ya ahora mismo ya no la noto, pero cuando me los puse por primera vez, sí que dije, uff, qué incómodo. Y luego, no sé si fue culpa mía que me tomé mal la medida o qué. De largo me van muy bien, pero de ancho me van bastante grandes. A mí los guantes me gustan que estén muy ceñidos, porque al final se acaban dando de sí si te van muy pequeños y se acaban adaptando bien. Este al irme ya grande, pues no se me va a adaptar tanto y estoy un poco incómodo con el guante. Y por último, tiene dos defectos que son, en mi opinión, graves. Al tener este mono y estas botas, pues te esperas que los guantes sean de la misma calidad. Y la verdad es que no noto que tenga la misma calidad de acabados. El mono y las botas son perfectos, parecen hechos por Dainese o por Alpinestar. O sea, los acabados son excelentes. Incluso yo diría que tienen mejores acabados que el Dainese que tenía yo. Pero los guantes, pues me esperaba más, la verdad. Por ejemplo, el defecto grande es que la correa de sujeción está mal hecha. No sirve, está más que nada de adorno, porque no puedo apretar ni desapretar el guante. Está cosido hasta el final y la propia correa está cosida al guante y no se puede cerrar por ese motivo. Y lo otro, y es que no sé si lo veis aquí, pero la costura se ha saltado. Pero bueno, yo estoy aquí para comentar las cosas positivas, las cosas negativas que me he encontrado con ellos.
Y ahora os voy a contar, amigos míos, lo que os tengo preparado. Si sois de España, si os queréis hacer un mono personalizado a medida, si queréis haceros unas botas, unos guantes, un mono de dos piezas, de una pieza, de cordura, de cuero, de perforado, sin perforar, como vosotros queráis, si lo queréis hacer con ellos, aparte de que no vais a encontrar un precio más barato, si les decís que vais de mi parte, de Dr. Po, vais a tener un descuento adicional en todos los productos que os hagáis con ellos. De momento, esta es la única manera que tengo para agradeceros todo el apoyo que me estáis dando, y es haceros, ofreceros este descuento extra si queréis haceros un producto con ellos. Así que yo en la descripción del vídeo os voy a dejar todos sus contactos, su página de Instagram, su página de Facebook, y también os pido que les preguntéis sin compromiso, que mostréis interés, porque son los únicos que han apostado por mí, por un canal de YouTube tan pequeño, y me gustaría que vieran que he recibido mucho apoyo también, pues estarán interesados en hacer una colaboración en el futuro conmigo, como por ejemplo un sorteo para vosotros, que realmente es lo que me gustaría traeros, un sorteo para que podáis llevaros algo, y claro, y agradeceros mejor el apoyo que estáis teniendo conmigo. Y es que de verdad, es que no puedo y es que de verdad me estoy emocionando, pero nunca pensé que podía llegar allá a 1600 subs. Y por cierto, estoy a la espera de cobrar mi primer partner, o sea que ya mismo tendremos baterías de GoPro y podré traeros más contenido a este canal. Así que de momento os lo voy a dejar por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Este, por favor, que no se salte y no se me meta adelante, muchas gracias. Así que, gente, adiós.